Saludos, chavales, yo soy Beyoncé, yo estoy aquí con Love Sims 4 y estoy... ¿Qué haces? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Acabo de venir del trabajo, pero... Este no es mi atuendo. ¡Este es mi atuendo! Estaba Darth Vader ahí que no... A ver, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero cansado de qué? Si has dormido... Échate una siesta, es que tienes los horarios cambiados, macho. Bueno, he avanzado un poco más porque como hago un vídeo de Sims cada, yo que sé, 7 meses bisiestos, pues avance un poquillo en lo que es el juego entre que grabo y grabo para que quede mejor. Dios mío, no me divierto nada en la vida, ¿eh? Voy a intentar dormir un poquillo para subir la energía porque manda narices, este tío no sé qué le pasa. Voy a limpiar esto porque tuve que arreglar el maldito fregadero. Y voy a conseguir un día más de trabajo para conseguir un poco más de dinero y pintar lo que viene siendo la casa, porque estoy harto de que me quede ya así. Ya mejoramos en el último episodio todo esto, pero... Pero quiero hacer más, quiero hacer más. Tío, si es que me fundo el día entero, es absurdo esto. Diviértete un poco, a ver, está como... Un torneo para novatos, este. Participa, participa, vamos, Darth Vader. Tú puedes. Vamos, Darth Vader. La energía me baja muy rápido, tío, no es normal. No es normal lo rápido que baja la esta. No se divierte el tío, no es feliz. No es feliz. Me habían ascendido, creo. Estaba ya comandante de la Estrella de la Muerte. Ah, tengo que llegar a este rendimiento. Usa el ordenador 75%, vale, bueno. ¿Qué pasa aquí? Ya tengo diversión, ojo, ojo. No, no te duermes, no, 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 no. No. Porque te vas a levantar a mitad de la noche. Usa el maldito baño. Vamos. Vale. Muy bien, así, muy bien. Es un, no sé por qué tienes que sentarte siempre, pero bueno. Límpiame esto, por favor. Tíralo, tíralo todo, tío. Paso, paso, no quiero esto. Tíralo todo. Bueno, no hacía falta que... Darth Vader. No hacía falta que... Joder, es que estoy... ¡No! ¡No! ¡Aquí! ¿Dormir? No, no, nunca. Bueno, vale, pues duerme ya, oye. Pues nada, o sea, todo esto, ¿sabes que todo esto lo vas a tener que hacer mañana cuando te levantes y vas, te vas a despertar en mitad de la noche, o sea, a comer, porque te mueres si no de hambre, ¿sabes? Básicamente, es el típico tentempié de las 3 de la mañana. Los youtubers sabrán de lo que hablo. Los youtubers son mucho de tentempié de 3 de la mañana. ¿Qué te pasa? Te pasa de todo, o sea... Vale, venga, primero. Sí, igual es muy mal, lo sé. Tirar comida en mal estado, lo primero, porque me está oliendo aquí esto un poco a putrefacto. Perfecto. Espérate, espérate, espérate. Vale, muy bien, come, come, venga. Vale. Vale. Suficiente. No, limpiar no. Bueno, sí, límpialo, venga, va. No comas más, ya está bien. Vale, ahora, báñate antes de ir al maldito trabajo. Porque te quedan 40 minutos. Te da tiempo a darte un baño rápido, si eso. Y nos vamos ya al trabajo. Y ahora vamos a poner todas las cositas. Interacción social. Luego llamo a Marte, Marte, Marte. Para que venga. Oye, oye, el trabajo. Ya, termina de lavarte. Que llegas tarde. Soy jefe de proyecto ya, ¿eh? ¿Soy jefe de proyecto? Venga, ya al trabajo ya. ¿Por qué ese es mi...? ¿Por qué ese es mi traje de trabajo? Yo quiero ir como Darth Vader. Dispones de 24 horas para pagar tus facturas si no quieres sufrir un corte de luz. Vale, bueno, pues ahora cuando llegue el trabajo las pago. Es que no sabía que tenía que pagarlas. Como este juego es absurdo y tienes que pagarlas desde el ordenador en vez de que te manden un recibo como la persona normal, que te llega al banco y tú no tienes que hacer nada. Te lo quitan y ya está. Bueno, vale. Estoy tenso. Es normal, vas al trabajo. Quiero decirte, tampoco pasa nada por llegar tenso del trabajo. Es lo que viene siendo normal. Vale, sí, yo quiero pintar y me quiero poner... Pero bueno, lo principal es pintar y luego me pondré más accesorios aquí. Y una mesa aquí grande, de billar. ¿Hay mesas de billar? A ver, quiero verlo un momentito. Espera, que tengo aquí esta cosa. Modo construir. Billar. Ping pong. No hay ni mierda. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Muebles, muebles, muebles. Función... No, a ver, yo quiero... O sea, quiero algo divertido para el salón, tío. Yo que sé, un futbolín o algo.
Consola de control, ¿para qué quiero yo eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es que el ajedrez, no hay nada más aburrido para jugar, o sea. Observatorio de jardín. ¡Oh, oh, una aeronave! Ahí, ahí, oh. Este objeto alcanzando el nivel 10 de la profesión de astronauta. Ah, amigo, yo es que no tengo... Un micrófono, resultados reales. Conquista el circuito de la comedia. Puedo hacerme aquí un este de la comedia. Caballete, una estructura de tipo de vertical empezada para sostener y seguir lienzos de... Nah. Yo quiero algo informático, tío, que para eso... O sea, todo esto es para ser músico. Alforma de juego, monitor de meneos. Tiene la experiencia de juego definitiva al alcance de la mano. Y de los pies, y de las rodillas, y de los codos. Eso me gusta, por ejemplo. Alforma de juego... Esto es lo que yo quiero. O un saco de boxeo, me puedo poner una cinta de correr para estar... Sí, esto. Vale, hay cosas que puedo ponerme. Perfecto, perfecto. Debería ponerme un dinosaurio divertido. Hay pósters también. Y cuadros. He decorado poco la casa, pero como primero tengo que pintar las paredes, que es lo principal. Pues... Joder, hay cosas. Parecía que no, pero hay cositas, 290. También es que cuestan un huevo las cosas aquí, o sea... Letrero de jazz es lo más y tu tía del pueblo. ¿No hay una estatua de Darth Vader en tamaño real? Cuando viva solo pienso tener una estatua. Bueno, no, en realidad no pienso tener una estatua básicamente porque estuve mirando precios y cuesta 10.000 euros y pues como que no. Como que no, ¿sabes? 10.000 euros, pues como que no. Debería comprarme... Es que los ordenadores valen mucho también, tío, y tengo que ascender primero. Es que me estoy viniendo muy arriba. Venga, va. Vamos a concentrarnos en ganar dinero primero, en pintar las paredes. Y luego ya los lujos ya vendrán cuando sea jefe de la empresa entera y tenga un sueldo millonario de, yo qué sé, de cosas. Y entonces ya pueda comprarme, pues bueno, o sea, la casa está bien. De hecho creo que no se puede comprar otra casa, ¿no? Y no quiero un piso de arriba, así que con esto estoy bien. Quiero un salón diáfano. Si eso debería, a lo mejor puesto la habitación hasta aquí, que sea más grande. Aunque con esto es que voy, que chuto. Si es que es los Sims, quiero decirte. Si fuera la vida real, pues bueno, para empezar yo no necesitaría más que, o sea, el salón. Yo estoy todo el día en la habitación y cuando me vaya a vivir solo supongo que estaré todo el día en la habitación también. O sea, no creo que esté en el salón. Porque yo estaré con el ordenador todo el día, pues estoy haciendo gameplays y esas cosas. Y por si fue, lo poco ha rendido maravillosamente. Es que esto no consigo, o sea, esto no lo estáis viendo vosotros, pero lo del Miglis Action. Diversión, pues diviértete, hombre. Torneo para novatos. De deportes increíbles. Venga, ve ahí tranquilamente. 20 dolarillos, está bien. Vale. ¿Pero pierdes o qué? ¿Qué has hecho? ¿Penalti? Y se la para. Dios mío. Esto es como ver un gameplay, ¿sabes? Es como ver un gameplay dentro de un juego. Y vosotros estáis viendo un gameplay dentro de un gameplay. Bueno, ya te has divertido suficiente, ¿no? Creo yo. Vamos a construir esto, a ver. Pintura. Pintura, sí, pero quiero pintura de... O sea, esta mierda que es. Esto no es pintura. Esto es pintura para... Tierra y arena. No, creo que no. Pero vamos a ver, que yo lo que quiero es pintar la pared. Pintura parcial, diseños de pared. Esto, vale. Tenemos pintura, papel de pared que lo odio, azulejo, roca y piedra, mampostería, paneles, revestimiento. Esto es para afuera, ¿no? Hombre, esto así en plan, ¿sabes lo que te digo? En plan piso moderno de estos que se lleva ahora. Esto puede estar bien, a lo mejor. A ver. Es pues un poco oscuro, ¿no? ¿Cómo se cancelaba? No me acuerdo. El mazo. ¿Dónde está el mazo? ¡Ah! ¡No, pero no! ¡Uy, Dios santo, que la he cagado! Que no, que yo lo que quería era quitar la pintura, macho. Dios santo, pared, necesito una pared. No, necesito la pared en sí, o sea, ¿cómo se ponía una pared? Esto era, ¿no? O sea, no me acuerdo. Oh, Dios santo, ahora ya no me acuerdo cómo le pone la pared. Tu tío, flipo. Estoy flipando ahora mismo. O sea, estoy flipando. Diseños de pared, no, yo quiero una pared. Bueno, podría salirme peor esto. ¡Que no te vayas! ¡Coño! Madre mía, qué juego de mierda, tío. ¡Oh! ¡Pared! O sea, ¿estáis viendo lo que está pasando?
Que quiero una puta pared. O sea, será tan difícil. Pero bueno, ¿y cómo se ponían las paredes? ¿No puedo darle control Z y que se quite? Vale, perfecto. Bien, 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 bien. Vale, vale. Ok. Entonces, volvamos a lo de antes. Mampostería. Quiero esto, pero en un color más alegre, tío. Que tampoco quiero deprimirme. Este color a lo mejor. No sé, yo es que queda muy oscuro, tío. Creo que voy a poner pintura normal y a tomar por saco. Panel de yeso, colores pastel. Colores pastel. Nunca he sido bueno en esto de decoración. Este color está bien, ¿no? Es que no, es que está muy oscuro. Yo lo quiero de día. No me gusta, no me gusta, no me gusta y no me gusta. De todas maneras, yo creo que es por la luz también. O sea, si yo pongo esto aquí, un color más alegre. Venga, sí. Tira para allá. ¿Por qué no? Vale. No, en realidad... No, 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 esto no, esto no. Bueno, ahora lo quito. Me da igual gastarme 8 dólares más. Vale, así mola, así mola. Así mola, así mola, así mola, así mola. Tu captura de pantalla puede verse... Calla. Más por aquí, ¿no? Había puesto esto al final. Sí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Hasta aquí. Perfecto. Ahora ya lo tenemos. Ahora vamos a por... Vale, esto. Esto, esto, esto. Esto aquí, así. Ahora. Azulejos. Pero quiero unos azulejos en plan... ¿Sabes lo que te digo? Pegamento de cartílago. What the fuck? Blues de baño, preciosidad de plástico. Maravilla de mármol. A lo mejor esto me queda bien, ¿no? En plan, ¿sabes? En plan cocina. En plan cocina antigua, ¿sabes lo que te digo? Me gusta eso así. Me gusta así, déjame, déjame en paz. Azulejo, paneles. Me gustan los baños que tienen paneles en plan madera de esta. En este colorcito. Porque queda como ultra sueco. Queda bien, ¿eh? ¿Os gusta? No me jodas, queda bien. Queda bien. Me gustan los colores, pero a mí me gusta. Y como es mi serie, pues en vuestro mundo de Minecraft, hacer lo que... Digo de Minecraft, de los Sims, hacer lo que os dé la gana. Y mi habitación, pues no sé cómo la quiero, tío. En paneles de pared, ¿qué hay? Es que no me gustan los paneles estos. Piqui, 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 piqui. Revestimiento, no. Pintura. Esto lo tengo en amarillo, mi cuarto real. Y no me gusta absolutamente nada. A ver esto. Oye, pues en este verde como que relaja, ¿no? Bueno, esta pared de aquí no... Debería pintarla también. A ver, voy a sacar todas las paredes. Perfecto. En este verde queda como bien, ¿no? Yo creo que queda bien. Me gusta. La estoy liando un poco. Vale, esto por aquí así. No, esto en realidad no tenía que ir pintado aquí así. Por aquí va la pintura del salón. Pero bueno, que a tu rollo, ¿eh? A tu maldito rollo. Eso, así y así. Luego, de aquí he pillado esto de aquí para... Acá, vale, sí, la perspectiva. Es que no... No, no entiendo el botón un poco de los Sims para esto. Es un poco infernal, la verdad. No me gusta nada. O sea, ¿cómo se gira? Yo lo que quiero es girar. Vale, esto está así. Y ahora faltan los paneles suecos estos que he puesto aquí. No sé por qué he dicho sueco, pero me recordaba, yo qué sé. Me recordaba a Ikea, no sé. Yo creo que por eso he dicho sueco. Bueno, vale. Por dentro ya está bien, por fuera nos da igual realmente porque nosotros no la vemos, o sea. Y debería ponerme unas cuantas cosas en plan... No, 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 hola, hola, no, déjalo donde estaba. Yo quiero algo de decoración para mi cuarto, en plan... Decoración. Decoración. Decoración de paredes. ¿Esto qué mierda es? Oh, esto es en plan... Oh, el metro, tengo una de estas. Así que no me puedo quejar.
Aquí encima de la cama. Vamos a quitarlo de las paredes. Solo estas, vale. ¿Qué más hay por aquí? Una vaca. ¿Quién coño? Esto lo tengo en la vida real. Lo tengo aquí. Y ahí tengo cuadros. Estantería, afirmación. Expositor, cosas ordinarias. ¿Esto qué es de los juegos del hambre o qué? Conjunto de tres llaves enmarcadas. ¡Ay, mierda de decoración que tiene el buen hombre este! Espejos. Chimeneas, alfombras. Cuadros y pósteres. Cuadros y pósteres. Vale. Alguno que esté guay, alguno que sea de una ciudad en plan, ¿sabes? Como tengo yo, en plan Nueva York o algo así. Cosa espacial nubosa, me gusta. ¿Esto aquí también? ¿O aquí? Sí, así. Yo que también tengo cuadros aquí de mi perro y eso. Así que voy a poner esto. No, esto no, esto no. Yo quiero otro, ¿sabes? Quiero chiquititos. Pósters de patentes de estilo antiguo. Oye, y esto está. Parece que está guay, ¿no? Pero yo creía que era más grande. ¿Y esto? Tampoco. No hay nada que me convenzca, tío. Sudores motivadores. Pues me voy a poner ídolo adolescente de fútbol a UPA. Me voy a poner esta porque es una mujer. Quiero tener un póster de una mujer en mi cuarto. Nunca he tenido ninguno en la vida real. Me parece absurdo, pero. Y quiero un dinosaurio aquí que esté en plan. ¡Ah! De hecho, no hay otro dinosaurio para que parezca que los persigue. No. Parece ser que no. Bueno, de momento hemos mejorado algo en decoración. Que dejes de moverme la alfombra, pesado. Bien, pues bueno, así está bien de momento la casa. O sea, queda todavía mucho por hacer. Aquí me quiero poner un cacho de televisor. Que vamos, que te mueras. Televisor. Televisores. Solo puedo hasta este, es el problema. Pues yo quiero una de estas que se ponen aquí en plan. Una curva de estas. Madre mía, quiero una de estas ponérmela aquí que digas, oh, gem. Y aquí más cosas. Pero de momento, así es como nos va en la vida. Así que nada, espero que os haya gustado. Volvemos ya al modo vida, que estoy aquí tranquilamente a mi rollo. Con un ordenador que, bueno, pues está en plan. Así que, joder, que ahora mi casa es mucho más acogedora, me diréis ahora de mi casita, ¿qué tenéis que decir de mi casita ahora? Pues que es una mierda. Pues no. Pues nada, espero que os. Espera. Aquí debería poner un cuadro o un espejo. Pero de momento está bien. Bueno, espero que os haya gustado. Like, favorito, muchas gracias a todos. Y un saludo, chavales. Nos vemos esta tarde con un episodio de una serie que voy a hacer.